No lo ha jugado, ¿eh? ¿Qué dijo Consuelo? Anabel, te la he colado, Anabel, te la he colado. Es que era, está Consuelo. Bueno, todo lo alto. Claro, claro. Oye, tenéis que contarle, ya sabéis cómo va esto, ¿no? Tenéis que contarle una historia a mi hijito, Arturito. Hoy toca Pulgarcito. Bueno, ojo, que tendréis que ir metiendo palabras con calzador en ese cuento para que el niño se duerma y para que el niño sepa quién está hablando, os pasaréis el sonajero que os voy a dar ahora. ¿Vale? Van a jugar, atención, van a jugar Mona, Piedraíta y Leo. ¡Sí, señor! Vamos a cambiarnos las gafas tú y yo, porque esto, ya que se mancha, que se manche las tuyas. Ya verás, ya verás, Piedraíta, ya verás. Empieza Monaguillo. Este niño borroso. Sí. No te metas con él, que ya verás. Venga. Ay, 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 ay. Primera palabra, Monaguillo. Pulgarcito era un niño que era muy chico. Y vivía en un bosque. Y de pronto, un día, salió a dar un paseo y acababa de llover. Y Pulgarcito miró a la montaña y había un precioso arcoíris. Bueno. Y ese arcoíris era cóncavo, o sea, que el niño, mira, cóncavo, es un niño. Era como un arco y también era un iris. Y al final del arco iris, donde todo el mundo cree que hay un tesoro, no. Había un hechicero. ¡Un hechicero! Claro, ya, claro. ¿Sabéis lo que pasa? Que ese hechicero acababa de tener un pinchazo, y estaba arreglando el coche. Y para eso había cogido un gato hidráulico. Un gato hidráulico precioso, que era... Está lloviendo, pero bueno. Un gato hidráulico. Te voy a devolver para que se te manchen las tuyas. Estoy mareando. Y claro, Pulgarcito, para llegar a su casa, porque se había perdido ya, para llegar a su casa, pues tuvo que ir por todo el camino echando altramuces todo el camino para volver a casa y saber llegar. Ame esto. Y entonces, el tema de los altramuces le afectó bastante. No solo a modo físico, porque se le cayeron las amígdalas de miedo, sino también mental. Y tuvo que ir a visitar a ese médico que todos queremos tanto, que se llama psiquiatra. ¡En toda la nariz! Claro. El psiquiatra lo que pasa es que para que el niño se tranquilizara le dio una medicación que le hizo una reacción muy fuerte y se puso mumazao, muy ciclado, como esta gente que va a los hormonautas esto, y se puso como Hulk Hogan, que era un tío, Hulk Hogan. ¿Qué, cómo te lo pasas, no? Escúchame. Y el niño iba paseando, y de pronto se encontró a un circo. Y un hombre salió con un bigote, un hombre fuerte, que era el hombre bala. Era el hombre bala del circo. ¡Ole, mi niño! Por favor. ¡Ole, mi chiquillo! ¿Vas a decir la siguiente palabra? No ves la letra que tiene que meter. Ya está. Entonces, ese hombrecito. Estoy aguantando al niño. Llamó. Iba a llamar a tu madre. Pero. Tu madre estaba con un señor que era sepulturero. Le vuelco el carro como idiota. Ya está, cariño, ya está.